chiquitos está jugando con mi Julián. Doña María no entiende que no puede dejarlo jugar esas canicas todo el día. Doña María. Hola, doña Jimena. ¿Cómo le va? Qué gusto verla. María, estoy muy preocupada. No deberías dejar que Marquito juegue mucho a esas canicas. Podría distraerlo mucho, incluso lo podría afectar en el futuro. Ay, doña Jimena, tranquila, es un juego de niños. Está bien que se divierta. Sí, María, pero jugar todos los días eso lo puede cambiar incluso. ¿Cómo? Marquito es un niño muy tranquilo, le gusta jugar sus canicas y eso no tiene nada de malo. María, por favor, la otra vez mi Julián me contó que Marquitos me dijo que si perdían el juego, las canicas tenían que dárselas a él. Y como él no se las dio, se enojó y se fue. ¿No crees que podría ser algo distinto? No. Marquito es un niño muy competitivo, pero eso es normal a su edad. Nada malo le va a pasar. Señora María, ¿cómo está? Hola, amiga. ¿Cómo está? ¿Está Marcos? Ay, sí, ahí está jugando como siempre. Cuando Marcos le dice. Delta Team, you are clear to engage. Marcos, estoy hablando contigo, préstame atención. Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Puedes mirarme al menos? No puedo, estoy en este nivel desde la mañana, ven en otro momento. Marcos, soy tu novia, por favor, préstame atención. Es un juego online, no puedo hacer eso, nos vemos después. ¡Vamos! ¡Sí! Muy buenas tardes, señora María. ¿Cómo estás? Pues el motivo en cual la mandamos a llamar es por el bajo rendimiento de su hijo. Profesor, yo lo entiendo, pero no sé qué hacer. Es que él no quiere hacer nada, no quiere hacer sus tareas domésticas, no quiere hacer sus tareas escolares, no quiere hacer absolutamente nada. Le recuerdo que su gente entró a esta institución con la condición de que tendría que mejorar sus calificaciones. De lo contrario, se le negará completamente la matrícula. Y por lo que veo en este informe, su hijo no ha cumplido con la condición. Desesperada, es que no sé qué hacer, él no me escucha, por más que intento llegar a él, él no me escucha, solo le interesa estar con sus jueguitos. Pues lo único que le podría recomendar es que comience a tomar medidas en este asunto, ya que por lo contrario está advertido. Estoy durmiendo. Acabo de hablar con tu profesor. No estás cumpliendo las tareas, no estás yendo a clases y tampoco quieres ayudar aquí. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué me estás gritando? Te voy a cortar el internet, te voy a cancelar los videojuegos y te voy a castigar durante un año. Haz lo que te dé la gana.
La primera pregunta es, basándonos en su experiencia, ¿qué factores intervienen para que una persona desarrolle ludopatía y cómo afectan en los diferentes microentornos? Ya, mira, como todas las enfermedades mentales, la etiología de la ludopatía no es diferente al resto. Son multifactoriales o multicausales. Es decir, que tú puedes encontrar en un caso de ludopatía que hay factores genéticos o hereditarios que conjugan, factores del sistema familiar, del entorno sociocultural y de la misma estructura de la personalidad de esa persona. Es decir, multicausal o multifactorial, como la mayoría de las etiologías de los trastornos mentales. Como todo trastorno del control de los impulsos que degenera conductas adictivas, hay un desgaste, no solamente de la persona que lo vive, sino de los que viven con él, como los codependientes o los coadictos, ¿verdad? Es decir, que hay una afectación que se expande hacia el entorno o a los microentornos de ese paciente. Segunda pregunta es, ¿cuál es el rango poblacional que usted atiende en su consulta en pacientes con ludopatía? ¿El tratamiento varía de acuerdo con la etapa etaria? ¿Por qué? Si tú revisas un poco la estadística a nivel mundial, te vas a dar cuenta que incluso hasta en países que tienen desarrollos o investigaciones estadísticas, eso no está muy bien definido. Encuentras algunos parámetros. Pero la ludopatía es una entidad etnozoológica que no está bien investigada y que no está muy precisada, incluso a nivel mundial. Entonces, ¿Ecuador de qué adolece? De estadística, ¿no es cierto? No tenemos una estadística clara en ludopatía. Se dice que hay un 3% de la población mundial que padece de este trastorno, pero no viene solo generalmente. La ludopatía está asociada a una comorbilidad diagnóstica de otros ejes, ¿sí? Tanto del 1 como del 2. O sea, generalmente, te puedo decir incluso en mi experiencia, esto jamás viene solo. Siempre viene acompañado de otros trastornos mentales o de otro trastorno de personalidad. Desde su experiencia y su enfoque teórico, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para intervenir en casos con ludopatía? ¿Y en qué momento debe considerarse un trabajo integral con otros expertos? La ludopatía como tal debe ser siempre un trabajo multi o interdisciplinario dependiendo del contexto clínico donde esté el profesional de salud. Porque la ludopatía, si decimos como cualquier otra que tiene una etiología variada, obviamente tiene un componente biológico. La mayoría de las enfermedades o los trastornos del control de los impulsos tiene que ser tratada, por eso es el trabajo entre el psiquiatra y el psicólogo. Entonces estamos viendo que también es biológico. Sí. En nuestra alma mater, en nuestra facultad, se nos enseña desde algunos enfoques a trabajar muy independiente desde la ciencia psicológica, pero también hemos tenido grandes docentes que nos han dado una visión un poco más abarcadora, que nos hace pensar que también todos los trastornos mentales tienen su desarrollo biológico. Y por tanto, en muchísimos de los casos, vamos a tener que hacer el complemento. Porque hay un juego, trastorno del control de los impulsos. ¿Qué juegan ahí? Los neurotransmisores, la parte biológica, funcional, fisiológica. Entonces no podemos nosotros cometer el error como psicólogos clínicos de pensar que vamos a trabajar solamente con psicoterapia. Por lo menos en ludopatía, como en muchas otras cosas, esto es combinado. Entonces el abordaje, en primer lugar, al llegar al paciente, tendría que ser por medio de un psiquiatra o por un clínico. Puede ser que el paciente llegue primero al psicólogo clínico, como puede ser que llegue primero al psiquiatra, pero lo ideal siempre es combinar los tratamientos. Peor aún, si estamos hablando que la ludopatía se asocia, por ejemplo, a trastornos antisociales de la personalidad o a trastornos borderline, el trastorno borderline está muy asociado porque básicamente es una, el 6-10 la pone como trastorno inestable de la personalidad, ¿cierto? Si tú estudias a ese paciente ludópata, te vas a dar cuenta que tiene eso, o tal vez es un bipolar en la etapa de manía o de hipomanía. Entonces, si controlas esa enfermedad primaria, tienes también que su cuadro de ludopatía también va a ser controlado. Más aún, ¿cómo no vamos a trabajar entonces asociado con la medicina? Pero todavía hay muchos psicólogos que tienen resistencia a trabajar con los psicofármacos.
que no tienen un modelo de formación integradora, que tienen a lo mejor concepciones de las escuelas psicológicas, por ejemplo el psicoanálisis. Los psicoanalistas te van a dar una explicación y un modelo de tratamiento totalmente ortodoxo, diferente, y hay que respetar, pues son las escuelas psicológicas, pero si tú me consultas a mí con mi formación y mi enfoque conductista y sistémico, que es todavía mucho más amplio, yo te diría que se trabaja en conjunto. Yo he trabajado todo desde que me gradué en un ambiente hospitalar, por eso es que me dicen que soy psicóloga hospital. y tengo esa formación de trabajo en equipo. Y se debe, por el bienestar del paciente, por la ética del paciente, trabajar en conjunto. No sé si me diluí un poco en la respuesta y se me fue algún aspecto que quisiera me quisiera tener en claro si realmente aquí en Ecuador existe ese problema en que los psicólogos clínicos no desean trabajar con un especialista o otro experto en este tipo de temas. Sí. Hay psicólogos antipsiquiatras y hay psiquiatras antipsicólogos. Y están divorciados. Pero también está la parte ética de acaparar al paciente, de prometer que van a conseguir un resultado y no lo consigues. Entonces, sí hay que ser responsable y hay que ser ético, informarse bien, terminarse de formar a veces, porque la universidad te da pues bastantes bases, pero la formación continúa todo el tiempo, y de aprender de todos estos trastornos, que como te digo, no vienen solos. En mi experiencia, yo no he encontrado un ludópata puro. O sea, solo viene a consultarme por la ludopatía, que es la enfermedad del juego. Ludo, juego, patía, enfermedad o trastorno, ¿sí? O pato. Viene el abuso de alcohol, porque a ver, si tengo trastorno del impulso con el juego patológico, entonces también puede ser con el consumo de alcohol. O con las drogas. O con las compras compulsivas. O con cualquier otra adicción del control de los impulsos. Las personalidades. Si es una personalidad normativa, ¿tú crees que se va a endeudar al punto de perder su casa, hipotecarla, gastarse todo el presupuesto de la colegiatura de tus hijos? Problemas legales, estafan, mienten, engañan para poder conseguir y seguir en el juego patológico. Entonces siempre te vas a dar cuenta que hay un trastorno de personalidad. O puede ser también que esté en comorbilidad con un trastorno mental. Frecuentemente la bipolaridad. Los pacientes bipolares en una etapa hipomaníaca o maníaca pueden llegar a despilfarrar. Porque el despilfarro y el aumento de la aceleración en los bipolares es clásico. Según un montón de casos que, si me permites, te los pudiera mencionar por ahí un poco. ¿Cómo se asocia un episodio de ludopatía en un paciente descompensado por otro trastorno mental? Entonces, para arreglar esto, tienes que primero intervenir en la otra patología que está en comorbilidad, o con el trastorno de personalidad. Entonces, el divorcio de estas ciencias, el divorcio de estas especialidades, podría producir un daño más significativo al paciente. Uh-huh. El psicólogo haría un trabajo a medias. O el psiquiatra, a lo mejor biológicamente lo ayuda, lo regula, pero si el entorno, por ejemplo, ¿cuál es el entorno que tiene mucho que ver con ese paciente? La parte familiar. ¿Dónde está inmerso? Que nosotros sabemos que somos biopsicosociales. Entonces yo siempre le digo a los psiquiatras, ¿y dónde dejas el resto? La dinámica familiar, la disfuncionabilidad familiar, ¿qué lo lleva a esas conductas? ¿Qué hay detrás de esas conductas? Entonces, lo vas a medicar por siempre, ¿cuándo lo vas a resolver? Y lo contrario, si sabemos que hay un componente biológico, que biológicamente se puede controlar los centros de regulación de la dopamina, de la noradrenalina, de estabilizadores del ánimo, con psicoterapia, lo ayudas, claro, pero no lo resuelves todo, porque somos biopsicosociales. Entonces hay que tener una formación desde ambas ciencias que van a converger en el tratamiento y el pronóstico de ese paciente. Esa formación biopsicosocial, su enfoque sistémico y conductista, al principio, ¿ayuda a que el paciente pueda ser reintegrado nuevamente? Claro, acuérdate que la ludopatía, como la mayoría de los trastornos del control de los impulsos, hay un deterioro. Gente que se endeuda o que entra en delitos. Mucho peor en su familia.
se divorcian, las esposas los abandonan o viceversa, la familia los aparta porque se han sentido traicionados, engañados, hay manipulación, hay engaño, hay mentira. ¿Sí ves? O sea, hay un montón de cosas en juego y también hay la afectación de todo eso. Entonces hay que trabajarlo desde todos los recursos que tú puedas tener. ¿Esto puede comenzar desde niños? Hay casos de niños que ya tempranamente presentan una conducta ludópata. Con los tazos, yo tengo niños que con los tazos comienzan a apostar. Hace unas décadas más atrás, o sea, de la mía, con las bolichas, no sé si ustedes conocieron las bolichas, sí. También apostaban. El boli aquí, en nuestro contexto, tú has visto todas esas canchas de gente que juega boli. Por dinero. Y uno no sabe, están apostando. Yo tengo un paciente que tenía un carro de paquete y lo apostó, porque aparte de que van a bolear, también beben. Entonces, bajo ese efecto y la adrenalina de lo que es la apuesta, perdió el carro esa noche, lo perdió. ¿Tú te imaginas? Apostó el carro, nuevo paquete. Los hijos no podían creerlo. ¿Qué hizo? Entonces, las consecuencias de la ludopatía, claro. La desestructuración de la familia, los divorcios. Gente que hipoteca sus casas, que vende, que empeña. Que ya llega a la estafa, a la mentira, a delinquir. Claro, también previendo qué personalidad o trastorno de personalidad hay detrás de esa conducta ludópata. Es decir, que para atender a un paciente ludópata tienes que manejar mucho la psicopatología, no solamente de los trastornos mentales, sino de los trastornos de personalidad. Y de la disfunción familiar, también hablando desde la terapia familiar sistémica. Y cómo todos tus conocimientos van allí, esos recursos que tienes como psicólogo van a engranarse y articularse también con el psiquiatra. Solicita un campo amplio. Claro. Yo en el hospital cuento también con un terapista ocupacional, que es un recurso terapéutico que nos ayuda mucho. La siguiente es, ¿los pacientes con ludopatía en su consulta han sido por situaciones identificadas desde lo biológico o psicológico? ¿Cuáles serían los rasgos en cada caso? Si yo los identifico como desde los dos. Si usted o el paciente. Si los pacientes que han llegado, ¿usted los ha identificado más por parte biológica o psicológica? Las dos. Las dos, pero el paciente generalmente no te consulta por eso. No tiene conciencia. Él te consulta porque la familia lo ha separado o se ha divorciado, se deprime. A veces van por depresión porque lo han perdido todo. Van con tentativas de suicidio porque no pueden creer en la ruina en la que han caído. Entonces a veces vienen por depresión y lo que se investiga atrás de ese cuadro depresivo, de ese episodio depresivo grave con idea de suicidio, es que hay pues una conducta ludópata. Fíjate lo complejo que es, ¿no? O viene porque quiere reconquistar a la mujer. O viene porque la mujer lo trae para ver si hay algo que hacer. Pero muy pocos te vienen a decir, mira, yo quiero que me ayudes porque estoy apostando o estoy jugando demasiado y he perdido todo. La gente casi no consulta directamente por este motivo de consulta. Vienen con otro y nosotros descubrimos acá. Es la pericia la que determina. Uh-huh. La entrevista. No vienen básicamente, o sea, sí habrá casos que vienen directamente y te dicen, mire, yo me voy al casino, y ahora ya no hay casinos acá, una ley que hubo acá en nuestro país, pero igual la apuesta desde, en otros países, por ejemplo, los hipódromos, son fortunas en los hipódromos, y toda forma de juego de azar. Ahora con la parte globalizada, la gente desde su máquina, con una tarjeta de crédito, juegos en línea, que lo pierden todo. O sea, la globalización también nos ha traído al campo psicológico una complejidad de poder controlar y regular la conducta adictiva del juego patológico. También. El motivo de consulta no siempre es tácito, o sea, no es directo. Y tú en una buena entrevista puedes llegar y aterrizar con el paciente a decirle que toda esa problemática, esa depresión, ese divorcio, ese abandono, esa ruina económica,
se debe a esto. Y me voy más atrás todavía, no solamente que le hago caer en cuenta y en conciencia de su conducta adictiva al juego, sino que también vamos a hablar de su personalidad, de su estructura familiar, de su dinámica, su historia de vida y de dónde viene esto. Y también la psicoeducación con respecto a la parte biológica. ¿Qué pasa en su cerebro? ¿Qué ocurre cuando él siente esta adrenalina de querer, esta emoción incontrolable de querer vivir la apuesta? ¿Qué se activa acá? Tanto en pensamientos, en conducta, pero también desde lo biológico. El psicólogo es importante que haga psicoeducación. No es psiquiatra, no puede invadir, pero sí va a educar. De hecho, los psiquiatras en el hospital donde yo trabajo me piden mucho, por favor, explícale. ¿Por qué la medicación? Porque la abandonan, no quieren. Hay una resistencia a tomar psicofármacos, porque se tiene prejuicios y estigmas con respecto a los psicofármacos. Entonces, ¿quién trabaja y colabora con el psiquiatra en la parte de la psicoeducación de los fármacos? ¿Quién hace la adherencia al tratamiento? ¿Quién trabaja sobre la adherencia al tratamiento, sobre el cumplimiento terapéutico? El psicólogo. Es el apoyo, en ese sentido, por lo menos, del psiquiatra, porque ellos no hacen terapia. Entonces, el paciente que hace incumplimiento terapéutico y que abandona, y que hay mucha medicación que trabaja sobre la impulsividad, porque ya sabemos que la impulsividad también es biológica, pero también psicológica, y por lo tanto hay que atacarla desde los dos frentes. Es el control de los impulsos. Entonces, ¿por qué va a abandonar el tratamiento? Y hay resistencia. No, yo quiero solo quiero terapia. O no, yo no estoy loco. Solamente aquí la doctora me va a medicar. Los prejuicios que todavía tenemos acerca de las dos ciencias. Entonces, en los casos atendidos en su consulta, ¿qué otras manifestaciones patológicas han podido notar asociadas a los trastornos de control de impulsos? Bueno, un poquito recapitulando lo que te decía, ¿verdad? El trastorno bipolar, en su fase de manía y de hipomanía, pueden ellos, como hay un aumento de la actividad y de la energía, acuérdate que ni siquiera duermen, porque hay disminución de la necesidad del sueño, entonces se acelera y obviamente la conducta impulsiva por el juego patológico también se va a ver manifiesta. Yo he tenido pacientes que cuando estaban en los casinos pasaban horas allí, salían a prestar y regresaban. ¿Qué otro trastorno? De los trastornos mentales, trastorno bipolar, los trastornos del humor también en otras expresiones. De la psicosis no, porque es un poco difícil, no, improbable. Todos los trastornos del humor pueden estar asociados. Y de los trastornos de personalidad, eso sí que es nuestro plus, ese es el fuerte del psicólogo. Desde los trastornos de la personalidad, ¿cuáles están muy asociados a la ludopatía? El borderline por excelencia. Trastorno límite de la personalidad. Porque precisamente uno de los principales problemas de este trastorno es el control de los impulsos. Es la inestabilidad emocional. Por eso es que en el 6 y 10 la denominación de la clasificación diagnóstica es trastorno inestable de la personalidad, clásicamente conocido como trastorno límite de la personalidad. Trastorno antisocial. No hay culpa, no hay arrepentimiento, si hay es temporal, está disminuido. Los narcisistas también pudieran incurrir, trastorno narcisista. Por excelencia, ¿no es cierto? Esos tres. Los otros no es que no se puede dar, pero estadísticamente y probabilísticamente, obviamente, están estos tres por excelencia. El histriónico también, perdón, el histriónico. Acuérdate que el histriónico es el reconocimiento, la conducta dramatizada, teatral, acelerada, la sociabilidad y todo eso, ¿no? Querer ser el centro de la atención. Pero obviamente ellos también son más proclives a la depresión. Ahora, eso desde el punto de vista de que convergen para potencializar la ludopatía. Son trastornos que potencializan la conducta en ludópata.
Ahora, como asociadas también, pero como secuela, o sea, como un deterioro, es los cuadros depresivos, todos los episodios depresivos, pues el de moderado grave, los trastornos de ansiedad. ¿Tú te imaginas con tantas deudas y en la ruina? Trastorno de ansiedad generalizado, ataque de pánico, son muy asociados a esto. La somatización, el trastorno por somatización, comienzan a somatizar de toda la conflictiva y el estrés que vive este paciente, porque lo abandona, bueno, todo lo que hemos hablado. A ver, entonces, ¿qué más me podría faltar allí? Lo más frecuente, depresión, ansiedad, pánico, somatización. También pudieras encontrar los trastornos disociativos, porque algunos pacientes psíquicamente no pueden más y pueden presentar episodios conversivos o disociativos, producto de eso, donde también juega la personalidad. Un trastorno conversivo, ¿a qué más está asociado? ¿A qué personalidad está asociado? ¿Sí ves? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces el diagnóstico a veces es multiaxial, porque tienes que ver todos los ejes que se encuentran afectados en un paciente con ludopatía. De hecho, te digo que yo hay algunos pacientes que como diagnóstico principal no pongo la ludopatía en lo personal, sino como un diagnóstico secundario, porque la ludopatía es consecuencia de muchas veces de un trastorno de personalidad o de un trastorno o de otro trastorno mental. Por ejemplo, en los bipolares he tenido casos. Tú lo estabilizas, ya se regula el estado de ánimo, no está en esa exaltación, esa euforia, y la conducta que estuvo allí presente de impulsividad, de gasto, de despilfarro, se dio. Entonces ni siquiera en algunos de los casos no era ni siquiera una ludopatía, era un cuadro que se presentó en una fase maníaca, cuerpo maníaca. Y haces el diagnóstico diferencial. Es como el paciente bipolar que te viene con drogas, y la gente lo trata por drogas porque es lo que llama la atención, ¿no es cierto? Pero cuando tú investigas, ves que es una consecuencia, que el abuso de drogas es una consecuencia de una bipolaridad no diagnosticada y no tratada y no controlada. Entonces controla la bipolaridad y descubres que la patología principal de este paciente no era el consumo. Eso hay a montón. Pero por la falta de experiencia en el diagnóstico. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿En serio? ¿Estamos ahí completos? Sí, estamos completos con eso.